make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. They don't snap that snap like they used to, they don't snap that snap. They don't click click clack like they used to, they don't click click clack. They don't bust that back like they used to, they don't bust that back. They don't bump that track like they used to, they don't bump that track like they used to. Dance till the night dies, till the night dies. Live till the sunrise, till the sunrise. Work, get your whole life, get your whole life. We gon' pose for that spotlight. We gon' dance till the night dies. They don't snap that snap like they used to. They don't snap that snap. They don't click click clack like they used to. They don't click click clack. They don't hush that back like they used to. They don't hush that back. They don't bump that track like they used to. They don't take that night like they used to. Gracias. Acomódele bien toda la indumentaria para que se vea espectacular. Latin Lover. Ay, estoy haciendo mis apuntes porque tengo que describir todo lo que vi a la perfección para no afectar a nadie. Bienvenidos, Osvaldo, Leslie. Muchísimas gracias. Digo, se ve que trabajan independientemente de que estén dentro del género o no, para presentar una coreografía de este nivel, Ernesto. Es muy difícil, algo diferente, una propuesta diferente también. Me gustó mucho y no solamente es bailar por bailar. Cuando se ensaya no lo suficiente, se ve que sufren en el escenario, en la pista de baile. Pero cuando trabajan tanto, y nosotros, bueno, le decimos estar macheteando y macheteando y macheteando, llega un momento en que ya lo traes en tu mente, pero lo disfrutas aún más. Porque no te estás preocupando por qué paso seguir, o por qué paso va a ser mi compañero o mi compañero para poder seguir. Se vieron muy bien, a mí me encantó el trabajo, algo diferente, y esto es Bye, Bye, Bailarín. Algo diferente. Algo distinto, totalmente de acuerdo. Karenka. Leslie y Osvaldo, me gustó mucho la propuesta, o sea, me gustó mucho la propuesta de la parte de la muñeca, donde la medías, el vestuario es raro, es una propuesta diferente. De las coreografías que he visto esta noche, de las que más alto grado de dificultad han tenido para mi gusto. Pero sí hubo errores de coordinación sobre todas las cosas en momentos donde tenían que estar perfectamente iguales. Yo quisiera verdaderamente, yo sé que es difícil, muy difícil, porque obviamente ustedes no se están viendo. ¿Están ensayando sin espejo? ¿Sí? Les recomiendo mucho a todos los participantes que ensayen con espejo y luego, por favor, ensayen sin espejo bastantes veces para sentirse, sobre todo en estas cosas de coordinación. Y sí se puede, o sea, sí se puede que una coreografía sea perfecta y que los brazos vayan en los lugares que tienen que ir perfectamente iguales. Basándome en lo que esta noche me estoy basando, que es lo sublime, estuvo muy bien. Pero todavía no llegamos al Bye Bye Bailadísimo, ¿ok? Pero muy bien. ¡Bailongo! Calificación perfecta. No, 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 chavana. Perfecta para Karenka. Para mí. ¿Pero para mí?
¿Y para los demás? No. ¡Media! No es media, es media. Lo de hace rato fue una perfección imperfección ahí. Una cosa. ¿Ya me confundió? Julio. Papi Camejo. Ra, ra, ra. Raza, y cuando dicen Papi Camejo, la raza hace... Gracias, público conocedor. Osvaldo y Leslie, mira, técnicamente me gustó mucho. Me gustó mucho cómo se desenvolvieron, cómo utilizaron el espacio, la energía, la coherencia de los pasos. Pero me falta una cosa. Inicialmente, ustedes inician con la propuesta del modisto y la muñeca. Y cuando yo quiero comprar la historia del modisto y la muñeca, cada quien empieza a bailar para el frente. El modisto se olvida de la muñeca se olvida del modisto. Y entonces se convierte en una coreografía de paso por paso. Y no vi el desenlace de esa coreografía. Me gustó la energía de cada uno de ustedes individual. Más como pareja, siento que solo los vi conectados al inicio. En esa historia que ustedes nos trataron de vender. Entonces no se me complementa el entorno. Perdí el sentido de atmósfera. No sé si me hago entender. Entonces, cuando al baile, la diferencia entre profesión y oficio es que la profesión es la que te llega al corazón y el oficio es la técnica. Ustedes tuvieron la técnica, mas la historia no me llegó. Por eso yo les voy a dar un bailongo. ¡Bailongo! Calificación media. Se confundió. ¿Quién era la muñeca y quién era quién? El modisto. El modisto. A mí me quedó claro. Lisbeth. Mis amores, a mí en lo personal me fascinó. Ustedes tienen grandes condiciones. Ustedes son grandes artistas. Expresaron para mí muchas cosas. Para mí es bailadísimo. ¡Bailadísimo! Y ahora, muchachos, atentos a la tabla porque aquí aparece en pantalla la suma de la semana pasada con este día. ¡21 puntos! Se colocan en la tabla de posiciones momentáneamente, salvándose. Hay que esperar, pero es muy buena calificación. Así mismo. Vamos a una pausa y continuamos con más de Bailadísimo 2018.